Excelente jueves, amigos. Hoy les cuento sobre lo ocurrido en el Congreso de Hidalgo, la mañanera, un accidente en la Pachuca Sahagún y el castigo a un estudiante de la UAEH. Yo soy Fernanda Navarro y vamos con las noticias. No olvides seguirme en mis redes sociales. ¿Encontró López Obrador una cámara espía en una sala del Palacio Nacional? Durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que se encontró una cámara que grababa en una sala de reuniones en Palacio Nacional. Sin embargo, descartó que se vaya a iniciar una investigación al respecto. Comentó sobre el incidente luego de ser cuestionado sobre qué se hará con funcionarios de pasadas gestiones que siguen laborando en la presente administración y además proveen de información a adversarios del gobierno. Entre jaloneos, en el Congreso de Hidalgo quitan bonificación electoral. Vuelve el show del Congreso. Tras 6 horas de sesión y 9 de receso, el Congreso local aprobó la reforma electoral y de última hora, entre reclamos y jaloneos, la fracción de Morena eliminó el bono para pago a representantes de casilla, aunque aumentó el monto máximo de gastos de los partidos políticos durante las campañas. En una sesión maratónica que tuvo manotazos, peleas entre morenistas, diputadas a las que no dejaron ni ir al baño y un desconocimiento de lo que votaban, se aprobaron cambios. Conoce todo en la nota de aquí arriba. La UAEH da de baja a un alumno por amenazas de muerte y violación. Un alumno de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, identificado como Diego O, fue dado de baja luego de haber amenazado a través de Facebook a la activista Ninfa Sánchez, informó la institución. Mediante un comunicado, la Casa de Estudios dio a conocer que el Estatuto General de la UAEH existen políticas de cero tolerancia ante cualquier acto de violencia que se ejecute por cualquier medio. El pasado 18 de agosto, la afectada denunció que en una publicación que se realizó en la red social, el señalado la amenazó con violarla y asesinarla, luego de que el acusado dijo que lo hizo sin pensar. Urban sufre accidente vial sobre la carretera Pachuca-Ciudad Sahagún. Ayer por la tarde ocurrió un accidente que llamó la atención de nuestros lectores y en donde Criterio transmitió en vivo, ocurrió en la carretera Pachuca-Sahagún, donde debido al exceso de velocidad y la falta de precaución, una Urban del Servicio Público de Transporte de la ruta UPP Pachuca quiso incorporarse al puente del distribuidor vial, pero no a tiempo, lo que ocasionó que se impactara contra el muro de contención. En el lugar fueron atendidas 12 personas por paramédicos de Cruz Roja y bomberos del estado, las cuales no presentan heridas graves. Buscan prisión preventiva a profesor acusado de abusar de sus alumnas en Hidalgo. La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo informó que el caso de Juan N., profesor de primaria acusado de abuso sexual contra una niña de 7 años, se apeló a la decisión de la jueza Xochitl Rodríguez Camacho del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, quien determinó que el imputado continuará su proceso en libertad. Lo anterior, luego de que la enjuiciadora desestimara uno de los 2 hechos de probables agresiones a infantes que el MP presentó en la carpeta de investigación que existen contra el maestro. De acuerdo con la Procuraduría, el docente fue detenido en Tezontepec de Aldama el 2 de julio y en la audiencia inicial que se llevó a cabo al día siguiente en los juzgados penales de control y oralidad de Tula le dictaron prisión preventiva como medida cautelar mientras se indaga su responsabilidad. ¿Sabías que Criterio Hidalgo te puede mandar las noticias en WhatsApp? Mándanos un mensaje al 771-568-9613 o solicítalo por inbox. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.